¿Qué te hace ser un buen negociador? Te voy a dar tres ideas, tres conceptos importantísimos para ser un buen negociador. Y quiero que los implementes, que los, que los utilices, que, que aprendas de esto. Primero, este, traba, trata para pensar rápido. Trata para trabajar. La práctica te ayuda a, esa, a ese pensar rápido. Te ayuda a que, a que estés resolu, eh, resolviendo y cómo. Uno de los grandes problemas que tienen los negociadores es que por ahí se preocupan demasiado del estrés, de la ansiedad, de la ambigüedad que tienen los distintos puntos. Entonces eh, hacen que las cosas anden mucho más despacio de lo que deberían ir. Entonces, te digo, practica. Estudia, estás mirando estos videos, me parece fantástico. Inscríbete en el canal nuestro de YouTube. Me parece fantástico porque eso te va a dar la práctica. Te va a dar tácticas que te van a hacer pensar más rápido en la negociación. En la negociación te vas a dar cuenta que hay emociones, te vas a dar cuenta que, que hay esa interacción y no vas a estar tan preocupado, preocupada por el tema del estrés. Vas a estar más preocupado y ocupado en la solución. En la solución, en encontrar solución, en seguir el proceso que te va a dar mejores resultados, ¿no? eso, por eso por un lado, eso es el punto número uno, el punto número dos es confiar en vos mismo, seguir tu intuición, trabajar en eso, la gente que confía en uno mismo es gente que, que lo hace ser mejor negociador, vas a exponer tus puntos mejor, no hay nada peor, y, y puedo dar un ejemplo de un restaurante, de que estábamos en un restaurante y era una cena grande, y, y hubo un exceso, ¿no es cierto?, de, de, de los mozos, hubo un exceso de, de, de lo que estaban cobrando ahí. Y una de las personas vio y claramente era, pero estamos hablando de miles, eh, este, claramente estaba eh, empujando esto. Pero, claro, una de las dice, no, pará, déjame ir a negociar con ellos, porque, viste, eh, no, no puede ser, no puede ser que no estén cobrando tanto no o es sea, que estaban cobrando arriba de arriba de arriba cuando este pero una de las personas no 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 no, no deja 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 estaba totalmente este, borracha no había tomado demasiado no 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 deja y eso se lo dijo no es cierto atrás de la persona que estaba negociando con el gerente entonces imagínense el gerente viendo que entre ellos dos no hay algo este, unanimidad uno como uno no confiaba en sí mismo en que podían negociar en que podían decir mira bájame algo porque no puede ser que me estés cobrando el 15 más porque somos un grupo grande y que me estés cobrando otro 20% de una un, de, de, de una de una de una cena donde hemos tomado todos y hemos tomado un montón sea que no había no no realmente no justificaba ese tipo de tips ese tipo de, 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 de trabajo por eso si estabas a negociar cuidado Tenés que confiar en vos y que tu equipo confíe en lo que estás pidiendo. El que no confíe en lo que uno pide, eso perjudica, perjudica al equipo, ¿no es cierto?, que estás negociando. Y cuando vos expresás, ¿no es cierto? Como en ese caso, la persona expresó la idea bien, pero la otra no la expresó bien, porque la otra tutubeaba, no no bueno en realidad no sé bueno si puedes si titubeas no deja no no deja que la otra persona entienda lo que realmente estás pidiendo por eso pensá rápido busca tu equipo confía en vos mismo porque va a dar que lo que estás pidiendo la gente lo crea lo entienda sepa y, y esa confianza en vos mismo ayuda a que hay una visibilidad muy buena de lo que estás pidiendo y por último es compasión tener compasión y empatía por la otra parte compasión para comprender empatía para seguir para comprender pero compasión en la porque eh, la negociación es una actividad social o no es una actividad social entonces este cuando comenta cuando conectamos es cuando se hacen las cosas importantes y es clave que conectemos entonces Tener compasión del otro, tener compasión si está manejando mucho para venir a la reunión. Tener, tener compasión de esa parte te ayuda a entender, te ayuda a utilizar la empatía en forma mejor. Eso te hace ser un mejor negociador. Que es la búsqueda que estamos acá. Por eso, importantísimo que estés viendo este video, que te prepares como líder, te felicito. Suscríbete al canal y baja esta hoja. Baja esta hoja. Nosotros queremos que todos este, en el 2020 todos hayan bajado esta hoja y que tengan la preparación. Es importantísimo saber prepararte mejor en toda negociación. Suscríbete al canal nuestro. Y antes de, de, de terminar, quiero acordarte, quiero que te de esto. Puedes decir es que cuando uno tiene compasión y cuando uno tiene empatía, uno primero entiende para ser entendido. Eso es, eso es clave, entender al otro para que el otro se sienta con reciprocidad de entenderte. Pero cuando uno comprende al otro, hay una reacción clave, que vos podés adivinar cómo va, cómo se va, a, cómo va a reaccionar la otra persona. ¿Por qué? Porque te estás poniendo en los zapatos del otro, estás comprendiendo, estás trabajando en cómo, y, y sabes la posibilidad. De ver cómo el otro va a reaccionar. Es algo fantástico en toda negociación. Pues fíjate, si yo puedo saber cómo, qué cartas, estamos jugando las cartas. Yo puedo saber las cartas que te estoy dando. No me ayuda a mí, no me da una, una ventaja. Entonces si yo sé cómo vas a reaccionar. No me, no me ayuda a mí en cómo te voy a presentar la, la propuesta. Cómo te voy a presentar, cómo te voy a pedir. Porque son principios muy importantes. En, en mi libro está el principio de la propuesta. El principio del pedir. Son principios en negociación claves. Y la gente por ahí no se da cuenta. Pero ¿sabes cuánta gente falla porque no sabe cómo pedir? ¿Cuánta gente falla porque no sabe cómo identificar el problema? Que vienen acá, que vienen y me dicen, Pablo, ¿cómo identifico el problema? ¿Cómo me, me puedes ayudar en esto? Y bueno, es simple, pero lleva su tiempo trabajo lleva su tiempo lleva su preparación te invito a que la próxima negociación te prepares si es bueno y veas esta serie hay varios vídeos sobre esto como que nos hace ser un buen negociador que qué te hace te voy a ayudar y seguilo copiar toma nota de esto porque te va a ayudar muchísimo a que las próximas negociaciones tengas un éxito superior al que estás teniendo palolinzwain tiene instituto de negociación, acá en Estados Unidos les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, hasta luego.